los tiempos, organizar la dedicación a estudio, ¿ya? Así que eso se va adquiriendo, por supuesto, con el paso del tiempo. Espero que después de un primer semestre ya tengan cierta organización para poder estudiar, tener un poco de disciplina para respetar esos espacios de estudio y de esa forma no tener que exigirse demasiado en el último momento antes de una evaluación o de la entrega de un trabajo, ¿ya? Es súper importante ese ordenamiento, pero como les digo, no se adquiere de un rato para otro y no se adquiere sabiendo que deben ser ordenados. Se adquiere simplemente con la práctica, ¿ya? Con la aplicación. Cuando ustedes realmente sientan que efectivamente les da buenos resultados cierto ordenamiento, ¿ya? Así que bien, después de esa parte inicial voy a comenzar a grabar y gracias Gabriela por el recuerdo porque siempre, aunque ya llevo un año y medio haciendo clases así, igual se me olvida. Así que gracias porque me lo recuerden cada vez. Recording in Bien, progress. comenzamos entonces. Ya. La clase, hasta la clase anterior estuvimos viendo toda la parte inicial de conceptos, hibridación, tipo de estructura. De hecho, yo diría que es una de las partes un poco las más complejas en esta parte de la materia, porque es bastante abstracta, ya estamos hablando de orbitales, de formas, de moléculas, etcétera, cuando son a nivel microscópico, no, más que microscópico, nanoscópico, ya ni siquiera podemos nosotros apreciarla con un microscopio, una molécula, ya es mucho menor que eso. Por lo tanto, tratar de imaginar ese movimiento de especies es difícil. ¿Ya? Así que por eso recurrí a mostrarle algunos modelos, también les sugerí que ustedes se creen sus propios modelos y revisamos un programa computacional en 3D para poder observar las moléculas y cómo éstas pueden girar y las podemos ver de distintos ángulos, ¿ya? Para poder entender bien cómo se ordenan en el espacio. Y recordando que la importancia de poder entender eso es proyectarlo a nivel macro, es decir, si las moléculas tienen una forma y un ordenamiento determinado, incide directamente en el comportamiento que tienen con otras moléculas. Y ese comportamiento genera sustancias que puedan ser polares o apolares, que sean líquidas o que sean gases, que puedan tener mayor o menor afinidad con otras, ¿ya? Por lo tanto, sabiendo la parte micro, nosotros podemos proyectarnos al comportamiento de la materia, ¿ya? Esa es la mayor importancia de poder tratar de entender las sustancias químicas a nivel molecular, ¿ya? Entonces, viendo y revisando eso, que espero que a la gran mayoría o a todos idealmente les haya quedado suficientemente claro, vamos a seguir avanzando ahora con hidrocarburos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver de hidrocarburos? Generalidades y luego vamos a pasar a lo que es nomenclatura. ¿Ya? Entonces aquí hay un par de imágenes que yo les voy a mostrar. Hablando de hidrocarburos, en este caso, aquí hay una imagen que representa fielmente, digamos, las estructuras, que es parte de las que yo también les he ido presentando con mis modelos. Ya hidrocarburo, el nombre responde a que la composición de estas sustancias es de carbono e hidrógeno. Tenemos enlaces simples, también pueden haber enlaces dobles o triples, estructuras lineales, ramificadas o estructuras cíclicas, ¿ya? En ese sentido, podemos tener una variedad de opciones dentro de una misma estructura, ¿ya? Acá tenemos una imagen que
probablemente ustedes las han visto, ¿ya? Las han visto en la calle, ¿ya? Cuéntenme, ¿alguien ha visto una imagen así o parecida en la calle? Podrían haberla visto en otra parte, pero en la calle es más fácil que la vea mucha, mucha gente y es más frecuente. Cuéntenme, ¿alguien ha visto alguna manchita así como tornasolada en el piso? Yo he visto una mancha así, especialmente cuando se mezcla el agua con el aceite de motor. Exactamente, el agua con el aceite de motor. Y usted se ha preguntado por qué uno podría ver un arco iris cuando ocurre eso. Es fácil verlo en la calle porque siempre hay derrames de aceite de los motores que están, no sé, se rompió algún sello, está quemando aceite el motor y hay alguna emisión y que va cayendo. Después cayó agua, cayó lluvia y aparece el sol y con eso vemos claramente estas arcoíris, estas imágenes tornasoladas en el piso. Ya hay dos o tres compañeros que ya han dicho que lo han visto y probablemente muchos más lo han hecho también. Ahora, la pregunta es, ¿alguien se ha preguntado o sabe por qué se ve esta coloración entre el aceite y el agua? ¿Alguien se le ocurre al menos siquiera suponer que podría ser? Este es un silencio profundo. ¿Ya alguien? ¿Cómo no va a haber algún avezado aquí en el curso que se lance con alguna respuesta correcta o no? ¿Ya? Recuerden que si está correcta, perfecto. Y si no lo está, perfecto también porque lo vamos a corregir. A ver, Carlos Muñoz, Profe, Caterine, dígame. yo al menos no sé por qué se formó, pero igual he sentido curiosidad al verlo en la calle. Ya, o sea, lo ve y usted dice, chuta, ¿y esto por qué será? ¿Qué será lo que pasa aquí? Sí, de ¿Y hecho qué cuando es? era chiquitito me acuerdo haberlo visto y dije, oh, qué bacán, muy bonito y toda la cuestión. Y después me empecé a preguntar, ¿y cómo se funcionará? Bueno, cuando era chiquitito pensé que era un arco iris, que no, pensé que era el final del arco iris. Ah, y usted iba a buscar las monedas de oro. Sí, ya me había emocionado ya. Sí, uno ve tantos cuentos al respecto que uno anda buscando el final del arco iris en todas partes. Bien, pero fíjese que lo que usted dice es súper cierto y yo creo que a todos nos pasa. Cuando uno es más pequeño, es muy observador. Uno no deduce mayor cantidad, o sea, deduce muchas cosas, pero normalmente se cuestiona, pero no tiene mayores respuestas porque simplemente no ha desarrollado ciertas habilidades o no tiene tantos conocimientos como para hacer conexiones. Pero sí uno se queda en el recuerdo con cosas, ¿ya? Y una de ellas, y usted a lo mejor lo vio cuando tenía, no sé, 5 años, y le llamó la atención y nunca más se lo olvidó, y después lo siguió viendo. ¿Ya? Entonces es como bien interesante como uno de pequeño almacena recuerdos de cosas llamativas y a lo mejor 10, 15, 20 años después le logra dar una respuesta. Bueno, acá les voy a contar. Entre el aceite y el agua hay poca afinidad, ¿ya? Cuando las sustancias no son afines, cada una se protege de la otra, tiende a arrancarse, ¿ya? Entonces, en este caso, el agua o el aceite no va a poder salir arrancando porque están todos en una mezcla. Sin embargo, se protegen entre ellas, es decir, las moléculas de aceite se juntan con las moléculas de aceite y las de agua con las de agua. Entonces, como la mayor cantidad de sustancia aquí probablemente ha sido el agua y el aceite en menor cantidad, se repliegan y se acumulan, ¿ya? Y este cúmulo va formando pequeñas esferas. Y esas esferitas tienen la capacidad de generar o hacer las veces como de un prisma, donde generan una difracción de la luz del sol, ¿ya? Y en esa difracción se genera
una luz, ¿ya? Como un arco iris, que es exactamente lo que ocurre cuando vemos efectivamente un arco iris en el cielo, ¿ya? ¿Por qué vemos ese arco iris? Porque está lloviendo y hay sol, pero es una lluvia suave, una lluvia de gotitas pequeñas. Entonces, como son pequeñitas, esas gotitas son como una esfera y que sirven de prisma donde se genera una división de la longitud de onda de la emisión de luz. Y por eso nosotros podemos apreciar un arco iris en el cielo. De la misma forma, el arco iris se forma entre el aceite y el agua, que genera un fenómeno, o sea, se produce por un fenómeno similar. Gotitas que generan o que hacen las veces de un prisma que pueden separar las longitudes de onda. Así que interesante, así que cuando vean después otra manchita de aceite como tornasolado, van a decir, así que aquí se está generando una difracción de la luz del sol en las gotitas de aceite que están mezcladas con el agua. Interesante. Bueno, o también le pueden dar una explicación más mística, como que encontraron el final del arco iris, ¿ya? Como lo hizo su compañero. Así que bien, ahí tienen una explicación más técnica con respecto a ese fenómeno que sin duda yo creo que todos lo han visto. A veces uno pasa por el lado de ellos sin darse cuenta, pero si no lo han hecho, tengan la seguridad que después de haber escuchado esto, los van a comenzar a ver con más frecuencia. Bien, sigamos entonces. Bueno, me faltaba mi frase, ¿ya? Con esa introducción, ahora nos vamos a la frase antes de continuar con la materia. Y esta nos dice que la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender bajo la lluvia. Aprender, perdón, me faltó una palabra, aprender a bailar bajo la lluvia, ¿ya? Es una frase reflexiva que yo encuentro muy linda, que nunca tiene por qué ser literal. Porque a veces hay momentos en que si la tormenta es muy grande, la tormenta del momento, la tormenta del problema es muy grande, a veces nos conviene esperar. Pero si la tormenta dura mucho, tal vez lo que tenemos que hacer es enfrentarla y bailar a su ritmo, ¿ya? Que de alguna forma, si nos lo llevamos a la pandemia, lo que tenemos hoy en día, una cosa era esperar a que pase la pandemia, pero pueden pasar 2, 3, 5, 10 años, y lo otro es adaptarnos a trabajar bajo esa condición, que es lo que hemos estado haciendo y que ustedes claramente están haciendo al asistir a clases en este formato y al continuar estudiando. La decisión de seguir haciendo cosas, yo creo que es tremendamente importante. Bien, sigamos entonces. Vamos a lo que nos convoca. De esa frase reflexiva nos saltamos a los hidrocarburos. Aquí tenemos una clasificación bastante buena de lo que son los hidrocarburos. Ya existen dos grandes grupos que son los alifáticos y los aromáticos, ¿ya? Estos dos son los dos grandes grupos de hidrocarburos. Ahora, dentro de los alifáticos podemos tener alicíclicos, es decir, alifáticos que son cíclicos, que podemos tener cicloalcanos, cicloalquenos, perdón, y cicloalquinos, ¿ya? Y eso responde al tipo de enlace que puede estar presente, si es simple, si es doble o si es triple. Dentro de los alifáticos podemos tener saturados e insaturados, es decir, saturados que contienen solamente enlaces simples e insaturados que pueden tener dobles o triples. Si ustedes se fijan, aquí también tenemos alquenos y alquinos, pero están
formando ciclos y aquí de manera lineal. Y dentro de los aromáticos tenemos los homocíclicos, es decir, ciclos que son del mismo tipo de átomos, y heterocíclicos, donde está la inclusión de algún átomo diferente al carbono y al hidrógeno. Dentro de los homocíclicos tenemos los derivados del benceno, que son los bencénicos, los naftalénicos, que también son derivados, pero son anillos que los vamos a ver un poquito más adelante, y los antracénicos, ¿ya? Derivados del benceno, del naftaleno y del antraceno. Y dentro de los heterocíclicos pueden tener un heteroátomo o dos, digamos, en un anillo o en dos anillos. Ya, los alifáticos se caracterizan por tener esta fórmula, ¿ya? Que es CnH2n más 2. Es decir, si el número de carbonos en este caso es 5, ¿cuánto sería el número de hidrógenos asociados a ese hidrocarburo? Saquen la cuenta y me cuentan. 12. 12, ya va a ser el doble más 2. Entonces tendría 12 carbonos. Ya, en ese caso, ¿cuántos son alcanos lineales y que no son heterociclos? ¿Ya? Alcanos no heterociclos. En cambio, cuando son alquenos y tenemos un doble enlace, la relación carbono-hidrógeno va a ser N y 2N. Entonces, si aquí esto es, si el N va a ser 4, ¿cuánto va a ser el número de hidrógenos? Chicos, chicas. ¿Quién saca la cuenta? Que es muy simple. Si el N es 4, ¿cuánto va a ser el número de hidrógeno? 8. 8. ¿Ya? Fácil y bonito. ¿Ya? Ahora, esto se presenta cuando hay un alqueno. ¿Ya? Si hay más de un alqueno, hay una diferencia de hidrógenos más grande. Y cuando tenemos alquinos, la diferencia o la relación es N y 2N menos 2. Por lo tanto, si aquí el número de carbonos es 6, ¿cuánto será el número de hidrógenos? 10. 10. 10. Perfecto. ¿Ya? Porque sería 2 por 6, 12 menos 2, 10. Eso es así de simple. Entonces, vamos, aquí tenemos varios ejemplos de diferentes estructuras. Tenemos ciclos, tenemos una parte que es extendida, con ramificaciones. Fíjense que aquí tenemos una cadena, pero todas estas son ramificaciones porque tienen carbonos adicionales. Acá tenemos un ciclo, acá tenemos un alqueno, acá tenemos un alqueno dentro de un ciclo. Bueno, y las otras son más o menos parecidas porque son todas derivadas, ¿ya? Estas estructuras, fíjense que tienen algo en común, estas cuatro, ¿ya? Que tienen esta cantidad de anillos que es común para todas. Fíjense, tres anillos de 6 y un anillo de 5. Tres anillos de 6 y uno de 5, ¿ya? Todas las sustancias orgánica que tienen una estructura similar se llaman esteroides, ¿ya? Las que tienen este tipo de estructura, ¿ya? Así que todas estas son esteroides. Hay muchas hormonas que lo son, ¿ya? Y la característica es estos cuatro anillos que están unidos de esa forma y en ese número de átomos. Ahora, hay algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, aquí tiene un doble enlace, aquí tiene dos. Y aquí tiene tres doble enlaces. Pero lo importante es que el número de anillos sean equivalentes en la forma en que están unidos y en el número de átomos que contenga cada uno.
¿Ya? Entonces, porque en biología probablemente ustedes ya les han hablado de las esteroides, de hormonas, que hay muchas hormonas que lo son, y es justamente por esta característica, ¿ya? ¿Los conocían? ¿Los habían visto? ¿Los esteroides? ¿Habían visto una clasificación de ellos? ¿Les pregunto? Por mi parte no, profe, primera vez. Ya, así que, pero en la parte biológica o bioquímica, con toda seguridad lo van a ver en algún momento. Y sepan que esa es la característica que los hace ser esteroides. Ya, dentro de los aromáticos, cuando hablamos de alifáticos y aromáticos, podemos simplemente, voy a devolver un poquito aquí. Ya, aquí podemos decir que tenemos un alifático porque tenemos solamente enlaces simples y en una cadena abierta. Pero ¿cómo nos diferenciamos de un aromático? ¿Ya? Para que sea aromático tiene que cumplir con cuatro requisitos. ¿Ya? Uno es que debe ser anular, es decir, los carbonos deben estar unidos en un anillo. ¿Ya? Y aquí tenemos de ejemplo el benceno, un anillo. Debe tener geometría plana. ¿Cómo sé si la estructura tiene geometría plana o no? A ver si conectamos con la materia que vimos anteriormente. ¿Quién me cuenta? ¿Quién recuerda? ¿Quién puede hacer una relación con la materia que vimos anteriormente? ¿Cómo podríamos saber si esto tiene estructura plana? Martina, ¿usted se le ocurre? Ah, No, creo que la verdad no me acuerdo. ah, ya. Ya, pero Martina me dijo que en realidad no se acordaba o no lo relaciona. Guillermo me dice, porque no tiene pares libres. La verdad es que el carbono no tiene electrones libres, entonces no puede, o sea, en cualquier compuesto que forme no va a tener electrones libres. Por lo tanto, no sería la mejor razón. Piensen en otra. ¿Qué otro motivo o qué otra razón me puede hacer deducir que este anillo es plano? A ver, Guillermo, si usted ya lanzó una idea, piensa en otra. Dentro de toda la materia que vimos anteriormente, yo les mostré figuritas. Unas eran tetraédricas, otras eran planares, otras lineales. ¿A qué respondía la orientación que tenía en el espacio? A ver, chicos, chicas. Bastián, bien, perfecto. Pero no es por los enlaces SP2, es por la hibridación SP2, pero está bien, ¿ya? Recuerden que la hibridación SP3, SP2 y SP está asociado directamente a la orientación que existe, que tiene la molécula en el espacio. Por lo tanto, si es SP3, va a ser tetraédrica. Si es SP2, Bastián, ¿qué orientación va a tener? Bastián, usted que me respondió, trigonal plana, perfecto, perfecto, trigonal plana. Entonces aquí voy a activar un momentito la cámara para recordarles. Aquí tengo mis estructuras y fíjense, aquí tengo una trigonal plana. Ya, no sé si se alcanza a ver bien, voy a tratar de ponerle un puntito blanco aquí. Mi trigonal plana. Está este carbono, el primero que tengo aquí, con los dos hidrógenos y el resto de la molécula que tengo acá abajo. Si la ponemos de lado, fíjense, claro, no es una línea, no puede ser una línea porque cada átomo ocupa algún espacio y ahí están representados los enlaces, ¿ya? Pero es lineal si nosotros vemos cada uno de los átomos
todos están bajo una misma línea, ¿ya? En un mismo plano. Por lo tanto, es trigonal porque tiene tres lados planos, ¿ya? Entonces, perfecto, Bastián, ¿ya? Y espero que el varios más probablemente sabían la respuesta, no se atrevieron a darla o no, no lo recordaban, pero con esto ya lo pueden recordar. Bien, entonces voy a... me voy a esconder de nuevo. Ya, entonces, anular está un anillo. Geometría plana es plana porque cada uno de los carbonos que están presentes aquí, este y este, son todos sp3. Perdón, sp3, son todos sp2. Por lo tanto, la estructura completita es plana, ¿ya? Debe tener electrones pi conjugados, que implica que sean electrones pi y además que sean conjugados. A ver, vamos con una respuesta. Miren que hoy día estamos como día viernes, estamos un poco lentos para dar respuesta, ¿ya? Pero cuéntenme, ¿qué significa? ¿Cuáles son los electrones pi que identificamos en el benceno? No me pueden decir que se les olvidó toda la materia de la clase anterior. Dígame. ¿Cuáles son los electrones pi que identificamos en el benceno? Ah, por los doble enlaces. Los doble enlaces. Se hace la figurita, pero no guardarán pi. Y. Sigma es el otro, ¿ya? Pero lo que nos interesan en este momento son los pi. Entonces, cada vez que haya un doble enlace, implica que esos electrones que componen ese doble enlace pi, se compone de electrones con el mismo nombre, o se le asigna el mismo nombre, ¿ya? Por lo tanto, hay un doble enlace, aquí yo tengo electrones pi. Aquí tengo, ¿cuántos electrones pi tengo por cada enlace? Aquí, por ejemplo, ¿cuántos hay? Ahí, ¿cuántos electrones pi tengo en ese que acabo de encerrar? Gabriela, ¿usted me podría decir? Ah, Guillermo dice dos, pero, y Gabriela ya, los dos, perfecto, hay dos electrones pi ahí. Entonces, ¿y qué significa que sean conjugados? Ya, aquí me dice conjugados. ¿Qué significará eso? ¿Están enlazados? No. ¿Alternado? Sí. Ahí, Bastián, saca el signo de interrogación porque efectivamente van alternados. Es decir, si lo miramos en esta estructura, aquí hay un enlace doble, acá hay uno simple, acá hay uno doble, acá hay uno simple y acá hay uno doble. Entonces va uno por medio o alternados. Eso implica que están conjugados. Entonces, vamos cumpliendo los tres requisitos y nos falta un cuarto. Para que sea aromático, debe cumplir simultáneamente. Uy, se me alargó. Estos cuatro requisitos. No puede faltar alguno. Si falta alguno, ya no es aromático. ¿Ya? Debe cumplir con la regla de Hückel. ¿Qué nos dice esta regla? Que si nosotros aplicamos esta ecuación, esta simple ecuación que dice 4n más 2 igual a electrones pi, el valor de n debe ser un número entero, ¿ya? Entonces vamos a hacer el ejercicio con el benceno. Si ponemos n va a ser igual a electrones pi, electrones pi menos 2 y dividido en 4. ¿Cuántos electrones pi tengo en el benceno en total? Saquen la cuenta. ¿Cuántos electrones pi? 6. 6, ya tenemos 6, entonces, menos 2
dividido en 4. ¿Y cuánto nos da ese valor? N igual a ¿cuánto es? 1. Igual a 1, ¿ya? Por lo tanto, nos cumple el último requisito que dice que N debe ser un número entero y que es 1. Por lo tanto, el benceno, porque es aromático, porque es anular, porque tiene geometría plana, es decir, hibridación sp2, tiene electrones pi conjugados y cumple perfectamente con la regla de Hückel. Por lo tanto, es aromático, ¿ya? Entonces, si falta en una estructura cualquiera de estos requisitos, simplemente ya no lo es, ¿ya? ¿Queda clarito? ¿Queda todo clarito? Profe, ¿qué era lo de anular? Anular, que esté como anillo, que estén todos los carbonos unidos formando un anillo, ¿ya? El más abundante y más frecuente es un anillo de 6 átomos, ¿ya? Pero también pueden haber anillos de 5, ¿ya? Son menos frecuentes, pero también pueden ser aromáticos si son de 5. Pero los más estables y los más abundantes, y por lo mismo, los más abundantes son los anillos de 6. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, vamos entonces, sigamos avanzando. Aquí tenemos varios hidrocarburos aromáticos. Tenemos el benceno, que el benceno es un nombre que no es el nombre Yupac, pero está a esta altura absolutamente aceptado por la nomenclatura, porque es tremendamente recurrente y es un nombre más sencillo para asignar a esta estructura. Tenemos el benceno, el tolueno, que también es un nombre, este es el metilbenceno, ¿ya? El ortometa o parasileno, es decir, un anillo aromático con dos sustituyentes metilo, se llama sileno. Orto, ¿sí? El segundo metilo está en esta posición, ahí va a ser la posición orto, si está en esta posición, me cuesta tomar esto, ya, aquí va a ser en posición para, y aquí, perdón, me equivoqué, esta es meta, y acá, exposición para, ¿ya? De acuerdo a donde se ubique cada uno de los del metilo, si está aquí, es decir, al lado del otro metilo, o está con uno por medio, o está al lado contrario, se le puede decir ortosileno, metasileno o parasileno, ¿ya? Que esa es la nomenclatura especial que tienen los aromáticos, particularmente el benceno. Tenemos el indeno, que es la combinación entre en un ciclo de 6 y uno de 5. El naftaleno, que son dos anillos bencénicos unidos. El bifenilo, el antraceno. Ay, aquí me faltó. Se me borró una. Ahí va. No sé por qué se me borró ese. ¿Ya? Y el fenantreno, que también son tres anillos, pero que están ubicados de esta manera. Ya, aquí hay más estructuras. Ya, y acá, es algo que también les quería explicar bien, ustedes pueden ver la estructura así, con un círculo de por medio, o así, con tres enlaces. ¿Ya? Esto lo que representa, o lo que está indicando, que efectivamente hay tres pares de electrones pi dentro del anillo. Pero la forma, en rigor, más correcta es poner un círculo. ¿Por qué motivo? Bueno, antes de darle la respuesta, quisiera saber si alguien sabe por qué se pone un círculo. ¿Alguien sabe por qué ponemos un circulito ahí? En vez de poner los... Nicolás, dígame. Ah, porque los dobles enlaces no están fijos. Bien. Nicolás, ¿usted quería aportar algo más? O sea, no, iba a decir que lo sabía, ¿no? Ah, ya. Ya. Entonces,
Efectivamente, como dice Bastián, los electrones o los enlaces dentro del ciclo no son fijos, sino que están rotando permanentemente. Entonces voy a poner aquí el paralelo, que sería este. Y que también lo podría hacer así. Es decir, los dobles enlaces donde acá hay enlaces simples, podría estar de una o de la otra forma. Y en realidad es una mezcla entre este y este. Y esta mezcla lo que resulta es esto, se representa de esta forma, ¿ya? Y esto responde a lo que se llama la teoría de la resonancia, que la vamos a ver un poco más adelante, pero se los quiero mencionar ahora, ¿ya? Y la teoría de la resonancia lo que dice que en ciertas ocasiones, cuando la estructura es planar y hay electrones pi conjugados, se puede generar una movilidad de los electrones, una compartición de estos electrones en todos los enlaces, y eso hace que la molécula sea más estable, ¿ya? Ahora, la resonancia se produce en los compuestos aromáticos, pero también en muchos compuestos que no son aromáticos, pero que cumplen con tener una parte de la molécula o toda la molécula que sea plana y que sea con, y que contenga electrones pi conjugados, ¿ya? Ahora, ¿por qué esta es la forma más correcta? Porque efectivamente, si esto fuese un enlace simple, perdón, este simple y este uno doble, la distancia del enlace doble es diferente a la del enlace simple, ¿ya? El enlace simple tiene una longitud de enlace mayor que el enlace doble. Entonces, si esto fuese efectivamente así, es decir, doble y simple, tendríamos que encontrar diferencia en estas longitudes. Pero ocurre que la longitud entre cada uno de los pares de átomos dentro del anillo son exactamente iguales. Y tienen un valor promedio entre uno simple y uno doble, ¿ya? Lo que implica, o lo que llevó a enunciar la teoría de la resonancia, es decir, que los electrones no se encontraban fijos en un par de átomos, sino que estaban dando vueltas, girando y compartiendo su energía en todo el ciclo, ¿ya? Y esto ocurre para todas estas sustancias que son aromáticas. El antraceno, aquí el benzopireno, que también es otro que se suma, que no estaba en la imagen anterior. Aquí tenemos este anillo aromático que está conjugado con este doble enlace, por lo tanto la conjugación o la resonancia de este anillo también puede abarcar el doble enlace de acá, ¿ya? El vinilbenceno o el isopropil tendría resonancia solamente aquí, el butadieno también podría tener resonancia acá porque están alternados los electrones. Aquí tenemos algunos aromáticos importantes, más recurrentes, que son heterocíclicos, es decir, que tienen algún átomo diferente al carbono y al hidrógeno. Entonces tenemos el nitrógeno y acá tenemos el oxígeno. Tenemos la piridina, el pirrol, el furano. Ya, entonces acá fíjense que este, el pirrol, por ejemplo, ¿dónde están sus electrones pi? ¿Cuántos electrones pi tiene? Cuéntenlo y me dicen. A ver, no escuché ¿el bien. ¿El pirrol? ¿No? El pirrol, sí. ¿Cuatro? Bueno. No, cuatro. Sé. Pero si tuviese cuatro, hagamos la regla de Huckel. La regla de Huckel dice 4N más 2 igual a los electrones pi. Y los electrones pi
son 4, según usted. Entonces, n va a ser igual a 4 menos 2 partido por 4. ¿Cuánto nos da aquí? Nos da un medio, ¿cierto? Y esto, por lo tanto, no es un número entero. Si fueran 4, esto no puede ser aromático. Sin embargo, es aromático, tiene las características. ¿De dónde saca los otros 2 electrones pi para poder ser aromático? ¿Del nitrógeno? Del nitrógeno. Mire, aquí, estos electrones de aquí son los que participan y pueden conjugarse perfectamente con el resto de los electrones pi y hace que sea aromático. Entonces, esto no es 4, sino que es 6, porque se suman los electrones del nitrógeno. ¿Ya? Entonces, algo parecido ocurre acá. Acá tenemos 2 pares de electrones no lanzantes, pero solamente estos 2 son los que están participando y se conjugan con el resto y hacen que también sea aromático. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá en este caso? Que no es necesario que los electrones no enlazantes participen. ¿Ya? Porque fíjense que acá tenemos un orbital hacia el hidrógeno y acá no tenemos hidrógeno porque tenemos el doble enlace. Entonces, este orbital está como lejos. Y no es necesario que participen porque tenemos los 3 conjugados aquí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué sí y por qué no podría ser 4 para que sea aromático? ¿Sí? Sí, ¿sí? Profe, me quedó una duda con lo anterior, con la cantidad de enlaces pi que tenía el benceno. Ya. A ver, son 3, ¿no es cierto? Los enlaces pi, sí. Los enlaces son 3. Los electrones son 6. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, ¿ya? Porque para la regla de Hückel, lo que contamos son los electrones. Electrones pi y no número de enlaces. ¿Ya? Porque ahí también podrían confundirse de repente. El enlace siempre va a tener 2 electrones, pero aquí juegan en, digamos, los que participan son los electrones y no los enlaces, ¿ya? Para que no se vayan a equivocar en un cálculo. Un segundito, por favor, que me están preguntando algo acá extra. ¿Sí? Ya, chicos, volví. Perdones, gajes de la casa. Me estaban haciendo una consulta, así que por eso me silencié un momentito. Bien, continuemos entonces. Vámonos ahora a nomenclatura. ¿Ya? La nomenclatura de hidrocarburos es bastante más simple, creo yo, con respecto a la inorgánica, por la sencilla razón de que es bastante sistemática y es una sola nomenclatura, a diferencia de inorgánica, que tenemos 3 tipos y las 3 se utilizan, ¿ya? Y por lo mismo a veces se tienden a mezclar un poco. En cambio, en la orgánica hay una que es sistemática y existen nombres de fantasía, por supuesto, o nombres que se han incorporado a IUPAC por el uso frecuente, ¿ya? Para estructuras muy grandes, por supuesto, se ocupa nombre de fantasía porque es complejo, uno no se va a estar aprendiendo nombres larguísimos, y se ocupan nombres mucho más abreviados que los asociamos con una estructura, ¿ya? Acá existen unas reglas, pero las reglas, la verdad es que yo las voy a pasar, ustedes las pueden revisar con calma, pero me las voy a saltar y nos vamos a ir a hacer ejercicios rápidamente
Porque en la medida que vamos haciendo ejercicios, vamos aplicando cada una de las reglas y las vamos recordando de mejor forma. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Eso sí, que existen ciertas raíces para indicar el número de átomos de carbono. ¿Ya? Entonces, desde el número 5 en adelante, son bastante más predecibles porque se ocupan estos prefijos para muchas otras ocasiones. Por ejemplo, un pentágono, hexágono, octágono, me está indicando el prefijo de la cantidad de lados que pueda tener una figura. O el heptatlón, por ejemplo, le suena en las Olimpiadas, son 7 pruebas. O el decatlón, que son 10 pruebas en una misma competencia, ¿ya? O el octavo, ¿ya? Etcétera. Entonces lo podemos asociar. Sin embargo, las primeras 4 no tienen relación directa para asociarlas, que es el MET, el ED, el PROP y el BUT. Del 5 en adelante, como les digo, PEN, EX, EPT, OC, NON y DEC. ¿Ya? Ahora, esto es lo que me está indicando número de átomos, ¿ya? Que hay una pequeña diferencia cuando se repite un radical o una estructura que se repite varias veces, ¿ya? Esto solamente con el número de átomos. Entonces, aquí hay una regla mnemotécnica que no sé si les sirva para aquellas personas que se puedan confundir, ¿ya? Es probable que muchos de ustedes lo tengan, se lo sepan de memoria, pero si no, yo les voy a decir, miren, aquí... Fíjense que la primera letra de los primeros 4, que son los diferentes, son esas, ¿ya? Entonces la reglita mnemotécnica que les indico y que podría servirles es: me estoy portando bien, ¿ya? Entonces, es muy fácil recordar que me estoy portando bien, porque siempre nos portamos bien, ¿cierto? Todos y todas nos portamos bien permanentemente. Entonces, cuando sus papás salen y les preguntan, ¿cómo se portó mi niño o mi niña? Bien, me estoy portando súper, ¿ya? Entonces, es difícil que se olviden. Ahora, como les digo, para aquellas personas que les cueste asociar el orden, ¿ya? Si ustedes ya lo saben, perfecto. Pero si no, es una regla que podría servirle. Ustedes verán si la cogen, si la recuerdan o no. Y si no es así, cuando uno tiene dudas o confunde de repente algunos conceptos, estructuras, etc., hay que tratar siempre de construirse alguna reglita mnemotécnica que nos ayude a asociarla a algo y de esa forma podamos ser certeros con la decisión o con el nombre que estamos entregando. ¿Ya? Ya, entonces, esto es lo primero, saber asociar un prefijo al número de átomos presentes en la estructura. Y acá existen otros nombres, ¿ya?, que los podemos asociar, sino que nombres que tienen de acuerdo a un número más grande, ¿ya? 11, undecano, dodecano, tridecano, tetradecano, ¿ya? El tetra no sé si lo asocian con los tetrapacks, ¿ya? Porque tiene 4 lados, porque es una cajita. O sea, tiene más lados, en realidad tiene 6, pero tiene 4 pliegues la estructura básica, ¿ya? Pentadecano, hexadecano, a pesar de que estos nombres, fíjense que pueden confundir, porque decir tridecano, yo lo asocio inicialmente a que existan 3 decanos, es decir, 3 veces 10, pero en este caso me dice que es 13. ¿Ya? Así que ojo con eso, porque la nomenclatura, a pesar de ser bastante sistemática, como les decía, también tiene cosas que nos pueden confundir un poquitito. ¿Ya? Bueno, cuando tenemos números más grandes, enicosano, docosano, tricosano, tetra,
con 40, tetracontano, pentacontano, hectano. Pero para eso está la tabla. Si uno tiene duda, se va a la tabla. Ahora, lo bueno siempre es aprenderse del 1 al 10. Eso sí, tienen que aprendérselo. El resto los podemos ir mirando en la tablita. Bueno, aquí siguen reglitas. Y esas reglitas las vamos a ir aplicando con ejercicios. Así que ahora, con todas las antenitas atentas, para que vamos dando nombres. Entonces, aquí. A ver, no quiero anotar, quiero escribir. Anotar contexto. Ya. Entonces. Va. Me falta empezar el libro. Entonces, ya, la primera estructura, ¿qué nombre le damos de acuerdo al número de átomos presentes? Aquí, la número 1. Decano. Decano, ¿cierto? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, entonces este es el decano. Voy a escribirlo así nomás mientras. Ya, este es decano. Decano. Ya, la número 2. ¿Saben qué? Mejor voy a salir de la pantalla completa. Voy a salir de la pantalla completa y voy a ir escribiendo aquí. Ya, entonces, aquí tenemos el decano en el primer caso. En el segundo caso tenemos una ramificación. Por lo tanto, lo que hay que hacer es elegir la rama o la cadena más extensa. Entonces puede ser esta, puede ser esta, o puede ser esta. ¿Ya? Díganme ustedes entonces, ¿cuál es la estructura o la cadena principal que es más extensa? ¿Cuántos carbonos tiene? La que está horizontal tiene 10 carbonos. Ya, 10 carbonos. Y si nos vamos para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Entonces, puede ser esta que es de 10 o puede ser esta que es de 10. ¿Cuál de las dos elegiría? La horizontal. La horizontal. ¿Por qué la horizontal? ¿Tiene alguna razón particular para poder elegir la horizontal y no la otra? Por la posición del radical. La posición del radical tiene que ser la que esté con el número más pequeño. Es decir, si elegimos esta, decimos 1, 2, 3, 4, 5. Y en el número 5 está el radical. Si escogemos la de acá, decimos 1, 2, 3, 4, 5. Y en el 5 está el radical. Da exactamente lo mismo. ¿Ya? O sea, puede ser esta o puede ser la de acá. ¿Ya? Voy a elegir esta solamente para que vean que no es necesario que la que esté marcada como horizontal sea siempre la correcta, ¿ya? Puede ser otra. Entonces, aquí la numeración va de abajo hacia arriba, ¿por qué no de derecha a izquierda? Porque si lo hacemos así, va a ser 1, 2, 3,
4, 5, 6. Y en el número 6 estaría el radical. Si lo hacemos de acá, 1, 2, 3, 4, 5. El número más pequeño es enumerando desde abajo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle nombre a esto. Y el nombre, ¿me lo pueden ir indicando ustedes? En el carbono 5, tengo que indicar, en el carbono 5 hay un radical. ¿Cómo se llama ese radical que tiene? ¿Cuánto butil. Carbono? ¿Ah? ¿Perdón? No sé, no estoy segura, pero ¿butil? Butil, ya, 1, 2, 3, 4. Tiene 4 carbonos el radical y el prefijo es but, ¿ya? Pero como es radical, tiene la terminación il. Entonces va a ser 5-butil, ¿ya? Entonces, esta terminación, il, responde a que es un radical. Y el prefijo but, a que en la rama completa tiene 4 carbonos. Y el 5 es porque en el carbono número 5 está ese radical, ¿ya? Entonces, ahí me falta algo más. 5-butil y decano. 5-butil, decano, que es el número de átomos que contiene la cadena principal. ¿Ya? Entonces, si ahí uno saca la cuenta, el número de carbonos totales que tiene van a ser los 10 más los 4 de acá, son 14. Ya, entonces, vámonos al siguiente ejercicio, al número 3. Ya, ¿cuál va a ser la cadena más adecuada? ¿La horizontal igual? En este caso va a ser la horizontal, Rocío. ¿Por qué va a ser la horizontal y por qué no me da lo mismo tomar, igual que la anterior, la cadena hacia abajo que tiene el mismo número de carbono? ¿Por qué no tomo la misma de arriba y tomo la horizontal? Porque el metil queda con el número más pequeño antes, ¿no? Y por el butil, si es que se toma la otra cadena, va a quedar con otro radical, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos dos motivos, ¿cierto? Una, porque tenemos más radicales aquí, y otra, porque el radical, en este caso, o los radicales, están mucho más cerca de la cadena, digamos, del inicio de la cadena, por lo tanto tiene un número más pequeñito. ¿Ya? Así que los dos teniendo el mismo número de carbonos, yo voy a elegir la cadena que tenga mayor número de radicales y además coincide que tienen un número más pequeño, ¿ya? Por lo tanto va a ser la cadena horizontal. Ojo, fíjense que aquí yo puse un guión. Entre número y letra siempre va un guión, entre número y número va una coma, ¿ya? Entonces, aquí ahora vamos a comenzar a nombrar los radicales. Primero vamos a ordenar todos los radicales y luego, si es necesario, hacemos un ordenamiento. Entonces, ¿qué radicales tenemos ahí? ¿Vamos a numerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, porque el primer radical, en ese caso, estaría en el carbono 2. Si lo hacemos de derecha a izquierda, el primer radical estaría en el carbono 4. Y siempre tenemos que optar por el número más pequeño. Entonces, en el carbono 2 hay un metil. ¿Qué hay en el carbono 3? Nada. Y en el carbono 4 hay otro metil. ¿Ya? ¿Cierto? Voy a ir copiando 4, metil. En el carbono 5 está 1, 2, 3, 4, está el butil, ¿cierto? Butil. Y en el carbono 7, en el carbono 7, existe otro metil. Y la cadena principal que sigue siendo un decano. Ya. Entonces,
tenemos todo esto, pero cuando ocurre esto, que se nos repiten varios grupos, para no hacer el nombre más extenso, los agrupamos en uno solo, ¿ya? Entonces, de esta forma, este nombre nos va a quedar 2,4,5-trimetil, ¿ya? Y ahí pongo el prefijo de tri. Profe, ¿no es 7? No, profe, el 5 no era el... El 7, profe. Eso, el 7 era el metil. Ay, perdón, sí me equivoqué. 7, trimetil. Entonces, que le estaba diciendo que aquí el prefijo tri responde a que se repiten 3 veces un grupo. No me está hablando del número de carbonos, porque si fuera por 3 carbonos sería prop. Entonces, trimetil, después el 7-metil, 7-metil decano. Pero 7-metil, ¿por qué me estoy enredando? 5-butil, falta el 5-butil. 7-butil decano, ya. Entonces, aquí falta un orden más. Este no es el nombre correcto aún. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Ya? Porque estamos aplicando las reglas de a poco, ya, para que todos vayan entendiendo, los que no lo saben o que tienen dudas. Ya, hicimos entonces un agrupamiento de todos estos metilos en uno solo, pero después hay que hacer un orden alfabético de todos los radicales. Lo único que queda fuera de este orden alfabético es la cadena principal, que siempre va a ir al final. ¿Ya? La cadena principal siempre al final. Entonces, lo que yo ordeno por orden alfabético es esto. Y aquí, voy a ponerlo con otro color, tengo que considerar la B con morado, me gusta más, el butil, y aquí la M. ¿Por qué no considero la T? Porque la T solamente me está indicando que se repite una cantidad de veces un grupo, pero el grupo que debe considerarse para el orden alfabético es el del grupito metilo, ¿ya? Por lo tanto, de acuerdo al orden alfabético, nos va a quedar 5-butil, 2,4,7-trimetil, decano. Sí, es el nombre correcto, completo y ordenado. ¿Ya? Entonces, lo anterior yo lo fui haciendo para que fuéramos identificando, que también es una buena forma. Si la estructura tiene muchos radicales, mejor los ordeno todos y después, o sea, los menciono todos y después los voy ordenando. ¿Ya? Vamos quedando claro hasta acá, ¿cierto? ¿Cierto, cierto? Sí, súper claro. Bien, ya. Vamos con el ejercicio número 4, entonces. Fíjense que partimos de una base y a todos le vamos agregando algún elemento más. Ya, ¿cuál va a ser la cadena principal en el ejercicio 4? ¿Cuál va a ser aquí? La horizontal. La horizontal. Va a seguir siendo la horizontal, ¿cierto? Entonces vamos a ordenar aquí. Pic. La horizontal. Y la numeración de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ¿cierto? Porque siguen estando los radicales y además hay un doble enlace. Ya, entonces vamos nombrando los grupos. Los radicales, pero que ya los podemos nombrar agrupados porque lo hicimos en el cálculo, en el ejercicio anterior. Entonces va a estar el 1, 2, 3, 2, 4, 7, trimetil. Va a estar el 5-butil. El 5-butil, y ahora nos quedan agregar dos grupos alquenos,
¿Ya? Entonces, el alqueno, en este caso, pasa a ser la funcionalidad de la estructura. Por lo tanto, la funcionalidad siempre se nombra al final. ¿Ya? En este caso, la cadena principal queda justo antes del grupo funcional. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a decir decan. ¿Por qué decan y no decano? Porque, perdón, dec, que es el prefijo, porque decano es solamente con enlace simple. Tenemos la terminación ano de enlace simple, pero ahora tenemos enlaces dobles. Por lo tanto, tenemos que indicar con el prefijo eno, o sea, con el sufijo eno. ¿Ya? Entonces, dec, pero tenemos que indicar en qué carbonos se encuentran los dobles enlaces. ¿Qué número de carbonos tienen los dobles enlaces? Cuéntenme. El primero. Ya, uno. Y el cuarto. Uno y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. 1,4. ¿Cuántos carbonos dobles enlaces hay, quiero decir? Es una redundancia. Es una redundancia, pero ¿cuánto es eso? ¿Cuántos dobles enlaces hay? Dos. Por lo tanto, tiene que ser dieno. ¿Ya? Entonces, el grupo funcional o la funcionalidad en este caso la nombramos al final. Entonces, dieno. Así que ahora, esto en forma ordenada y completa nos va a quedar 5-butil. 2,4,7, 2,3, 2,4,7, trimetil, dec, 1,4, dieno. ¿Ya? Y este es el nombre correcto y completo de esa estructura. ¿Ya? Entonces, si bien la cadena, cuando tenemos un hidrocarburo alcano, se nombra al final, al tener alguna funcionalidad como dobles o triples enlaces, esos dobles o triples pasan al final y se antecede la cadena. ¿Ya? Y antes de eso, los radicales que van ordenados de acuerdo al orden alfabético. ¿Ya? Entonces, vamos con la última estructura, que se nos agregaron más radicales. Entonces, vamos bien hasta acá, ¿cierto? Sí. ¿Nos van quedando? Ya. Ya, importante que si les van quedando dudas, las vayan mencionando, porque las reglas, ustedes las pueden revisar, pero las reglas, la verdad es que si no las aplicamos, se nos olvidan. Y por eso el ejercicio donde les vamos aplicando de a poquitito ciertas cosas para que ustedes puedan rápidamente ir recordando el orden, el agrupamiento, los prefijos o los sufijos. Ya. Entonces aquí la numeración igual pasa a ser desde izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces vamos agregar el texto. Entonces, seguimos teniendo el 2,4,7 trimetil, tenemos el 5-butil. Ahora se nos aparecen dos ciclos, ¿ya? ¿Cómo se llaman cada uno de ellos y en qué posición están? El primero podría ser 3-ciclo-pentano, ¿sí? 3-ciclo-pentano, ¿ya? Ciclo-pen, pero va a ser pentil, ¿ya? Sería pentano si estuviese solo, ¿ya? Pero pentil porque es radical, ¿ya? 3-ciclo-pentil, ¿y el otro ciclo entonces? 6, ese es metano-propil, 3-ciclo-propil, o sea, 6-ciclo-propil. 6-ciclo-propil. Como que me cuesta un poco de repente.
Ya, perfecto. Pero recuerden que los il siempre son porque son ramas de algo principal, ¿ya? Son una extensión de la cadena principal, por eso la terminación il. Entonces ahora, y decano, ¿cierto? Va, decano no, dec, 1,4 dieno. Ahora vamos a ordenar esto. Entonces, aquí tenemos la M. Aquí tenemos la B. Aquí tenemos la P. Aquí tenemos la P. Y eso nomás, porque lo demás no entra en el orden alfabético, porque en la funcionalidad va al último y la cadena principal va antes. Entonces, al ordenar esto, ¿qué nos queda? 5-butil, 5-butil, después 2, nos queda, es la M, 2, MNOP, ya, es la M antes que la P, entonces sería el 2,4,7 trimetil, después, ¿cuál de los dos ciclos? ¿El pentil o el propil? El pentil. El pentil, ya, porque si las dos comienzan con P, después que continúa la E o la R, entonces va el 3 ciclo pentil, después va el 6 ciclo propil, dec 1,4 dieno, ya, y este sí sería el nombre completito y ordenado. Veníamos con azul. Nos salió un tremendo nombre. Ya, bueno, para estructuras de este tipo, por ejemplo, si esto fuera una estructura conocida, porque yo la inventé, simplemente la hice, probablemente tenga un nombre de fantasía mucho más breve, ¿ya? Porque si no se imaginan, oye, pásame el 5-butil, 2,247 trimetil, 3 ciclopentil, 6 ciclopropil, dec 1,4 dieno. No, muy demasiado engorroso hablar en esos términos. Entonces, por eso tienen nombres más pequeñitos, ¿ya? Pero para efecto de ejercicio y de sistematizar los nombres, perfecto. ¿Vamos bien? Bien, todo perfecto. Ya, vamos a los últimos ejercicios y con esto vamos a terminar nuestra clase, ¿ya? Aquí agregué algunos ejercicios con sustancias aromáticas, ¿ya? Con anillos aromáticos, quiero decir. Y les voy a dejar una guía de ejercicios de nomenclatura orgánica, ¿ya? De nomenclatura para que vayan simplemente soltando la mano la parte de nomenclatura no es lo esencial dentro de la asignatura, pero sí claramente deben poder manejarse con ella e identificar los grupos funcionales. Entonces ahora estábamos viendo solamente hidrocarburos y luego la próxima clase vamos a ver nomenclatura con grupos funcionales. Y para eso les dejé una tabla con tabla de prioridades, se llama, para que ustedes la puedan bajar. Si pueden, la imprimen mejor, cosa que la tengan a mano y puedan asignar nombres perfectamente, porque es una tablita que van a usar durante todo el semestre para todas las pruebas. ¿Ya? Chicos, antes de esto, hacemos un descanso de 5 minutitos que necesito yo 5 minutos. Yo creo que ustedes también. Ya, 5 minutitos de descanso y volvemos para terminar con estos últimos ejercicios. ¿Ya? Ya, profe.
No se preocupe. Ya, profe. ¿Están? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, ya. Ya, es que había mucho silencio. Yo dije, chula, a lo mejor estoy hablando sola, sola conmigo, y yo me doy respuesta. Ya. Bueno, vamos con el ejercicio número uno entonces. Aquí tenemos un anillo bencénico, y el benceno, la nomenclatura IUPAC, se acepta perfectamente con ese nombre, benceno. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra cadena principal, en este caso, va a ser el benceno. ¿Ya? Y los radicales que tenemos, que están representados acá, son dos grupos metilos. Por lo tanto, hay más de una forma de llamar a esta estructura. ¿Ya? Los metilos, ¿qué numeración tienen? Uno y tres, ¿cierto? 1,3 dimetil, porque son dos grupos. Fíjense que esto puede parecer una redundancia, pero la norma o la regla lo dice así, porque el hecho de decir 1,3 es obvio que hay dos, pero de todas maneras se tiene que indicar el di para indicar que el grupo es el que se repite, ¿ya? Entonces, 1,3 dimetil, y a continuación, ¿qué más le agregamos? La cadena principal, ¿cómo benceno se llama? Benceno, y tal cual, benceno, ¿ya? Otro nombre que puede dársele a los anillos aromáticos, de acuerdo a los radicales, es aquellos que tienen el prefijo de orto, meta y para, ¿ya? Eso es aplicable solamente para los anillos bencénicos. Si tenemos un ciclohexano, que es un anillo saturado, no se le aplica, ¿ya? Porque solamente para los anillos bencénicos. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué posición tiene un radical con respecto al otro? ¿Orto, meta o para? Meta. Meta, ¿cierto? Entonces, podemos decir para dimetil benceno, o simplemente podemos decir para dimetil, o sea, solamente poniendo la P, ahí lo voy a poner por separado para que... para que se note, para dimetil benceno. ¿Ya? Entonces, los tres nombres son igualmente válidos. Entonces, ¿es para en vez de meta? Ay, ¿por qué le pongo para? Pucha, no. Porque mi cabeza loca. Ustedes me dijeron meta, y yo le dije, perfecto, y le pongo meta. Ya. Meta. No. No sé, se me cruzan de repente la información en la cabeza. Yo estoy pensando en algo y les digo algo diferente, así que ojo por favor, chicos, es que no es que lo pase diciendo a cada rato ese tipo de cambios, pero a veces me ocurre, y si ustedes lo detectan, por favor me lo dicen de inmediato, que no quede la duda, ¿ya? Porque me acaban de decir meta, yo se los confirmo y después escribo otra cosa, pero estoy pensando en lo que está correcto, ¿ya? Así que si es que me vuelve a ocurrir, ustedes se dan cuenta, por favor, chiquillos, me lo hacen saber. Inmediatamente me hacen la corrección porque, no sé, se me da vuelta, pero no me alcanzo a dar cuenta. Lo he visto cuando a veces reviso las grabaciones, ya que le estoy hablando algo y de repente pongo una palabra que no es la adecuada. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos con el otro ejercicio. Insertar esto. Ya. Acá pasa, es algo similar, pero con el radical, que ya no es un metilo, sino que son dos cloros. ¿Ya? Y los cloros como tal se les llama
cloro, no se les llama cloruro, ni cloril, ni nada, porque podría ser cloril, alguien podría haber pensado en eso, como radical en vez de cloro, cloril, y suena, es hasta un nombre más tierno, 2-cloril, miren que sonaría simpático, pero no. La regla dice que simplemente los halógenos se nombren con su nombre como se describe, es decir, el cloro, el bromo, el yodo, el flúor, se nombran tal cual, aunque estén como radicales. Ya, entonces, ¿qué nombre recibiría este segundo compuesto? Vamos, vamos. 1,4 dicloro-benceno. Perfecto. ¿Otro nombre posible? En función lo de orto, meta y para, si tiene el cloro, igual se usa. Exactamente, ya, porque en realidad la condición es que esté en torno a un benceno. Eso. Ya. Entonces, ¿cómo se llamaría ahí? Orto dicloro benceno. No, en este caso sí sería para. ¿Ya? ¿Ya? Orto es cuando está uno al lado del otro, digamos en forma continua. El meta es cuando hay uno de por medio, y cuando está al lado contrario es para. Entonces sería para dicloro-benceno. Y de la última forma, que sería simplemente con la P, dicloro-benceno. Porque quiero minúscula, ahí está. Bien. Ya, en el que sigue, ¿cuál sería la cadena principal? En el número 3. ¿Sería el anillo o sería la cadena abierta? Yo creo que es la abierta. Es la abierta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Además tiene más cantidad de carbonos, ¿ya? ¿De dónde numeramos? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Derecha a izquierda? De derecha a izquierda, ¿cierto? Porque ahí está el radical directamente, que es el benceno. Ahora, si el enlace doble hubiese estado en el extremo izquierdo, comenzaríamos numerando desde la izquierda, ¿ya? Porque habiendo un enlace doble, se le da prioridad, ¿ya? Pero como no es el caso, vamos a numerar del lado derecho. Entonces va a ser en el carbono 1, ¿qué es lo que vamos a tener? No estoy segura, pero creo que se llamaba fenil. Si es que era radical. Perfecto, sí. Ya podrían decir bencil, que sería como lo esperable. Si es benceno, bencil. Pero no es bencil, y aquí, dentro de todas las excepciones que hay dentro de la química, a pesar de que en nomenclatura hay orgánica hay muchísimas menos que en inorgánica, el fenil es una. ¿Ya? El benceno, la estructura se llama benceno como tal, ¿ya? Pero cuando está como radical ya no se llama benceno ni se llama bencil, se llama fenil. ¿Por qué no se llama bencil? Porque bencil es otro derivado del benceno, es diferente, ¿ya? Entonces, si ustedes ponen bencil, está definitivamente malo, porque eso corresponde a otra estructura, ¿ya? Entonces va a ser 1-fenil. Luego vamos con la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene? ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? 7. 7. Por lo tanto, ¿cuál es el prefijo de esa cadena? Ep. Ep. ¿Ya? Entonces vamos a tener ep. Y no la vamos a terminar porque la vamos a terminar con los grupos funcionales, con los dobles enlaces.
¿En qué numeración están cada uno de los dobles enlaces? 2 y 4. 2,4. Entonces, dieno. ¿Ya? Entonces ahí estamos mencionando la cadena principal. Ahí. Perdón, la cadena principal está aquí, y la funcionalidad que le da el nombre de alqueno a esta estructura va al final. Entonces nos queda un fenil, EP 2,4 dieno. Profe, dígame. ¿Por qué fenil? Eso no entendí. Mira, fenil yo pienso que es para hacer la diferencia con el benzil, porque el benzil es una estructura muy parecida, pero es un benceno con un CH2 adicional como radical. ¿Ya? Entonces, a este se le llama fenil y al otro grupo se le llama benzil. ¿Ya? Es simplemente para diferenciarlo. Ah, ya. ¿Ya? Gracias, profesor. No hay una norma muy clara al respecto, pero sí lo que te puedo decir que son estructuras diferentes, por lo tanto, si tú hablas de benzil pensando en el fenil, está incorrecto, de todas maneras. Ahora, en la tabla de prioridades que yo les dejé en el campo virtual, aparecen varias radicales o grupos funcionales más recurrentes. Y ahí aparece el fenil, el benzil, para que lo puedan diferenciar. ¿Ya? Vamos con el último entonces, cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? Aquí. ¿Cuál creen? Ustedes, porque la miran, yo creo que con un poco de duda, con un poco de recelo, ¿será o no será la que creo yo? A ver, cualquiera de los dos lados, me dice Bastián. Es decir, usted dice que son los anillos bencénicos, ¿sí? Bueno, podría ser esto, pero ¿saben qué? Si nombramos esto, la verdad es que esto sería un radical complejo. ¿Ya? Y es mucho más difícil mencionarlo así. Entonces, en este caso, lo que es más simple es mencionar esto como cadena principal. Y estos fenilos, nombrarlos como radicales. 5,5. Entonces, ¿qué nombre le quedaría ahí, Gabriel? ¿Usted está? ¿Qué nombre le daría entonces? Entonces sería 1,5. ¿Ya? Exactamente. Pentano. 1,5 difenil pentano. Perfecto. Ya, después en la guía de ejercicio van a ir también algunos ejercicios más complejos con radicales complejos para efecto de ejercitar, ¿ya? No porque en realidad uno esté permanentemente utilizando todos estos compuestos como extraños, ¿ya? Pero para efecto de ejercitación hay varios ejercicios que son bastante buenos, yo los encuentro entretenidos, ojalá que ustedes también los encuentren de esa forma, porque es aplicar las reglas, ¿ya? Entonces ahí van saliendo, de repente tenemos 2, 3 posibilidades de nombre, entonces, ¿cómo discriminar? Y ahí vamos aplicando las reglitas. Alguien me quería preguntar, José, dígame, José Aedo. Profe, sí, antes de que nos retiremos, yo había quedado con una duda de delante. Ya, no de esta clase sí. Al principio, de cómo se calculan los electrones del enlace pi. Ya, vamos a volver entonces un poquitito atrás. Estábamos por acá. Aquí, mira, se me borraron todas, pero no importa. Mira, lo que tienes que pensar es que cada enlace, del tipo que sea, siempre va a ser conformado por 2 electrones.
un enlace sigma va a ser conformado, un enlace pi también va a ser conformado por dos electrones. Por lo tanto, los enlaces pi se conforman por electrones pi, ¿ya? Entonces, si aquí tú tienes tres enlaces pi, porque el pi corresponde a cada uno de los enlaces adicionales sobre el sigma, entonces aquí tú tienes tres enlaces pi, y cada enlace se compone de dos electrones, por lo tanto vas a tener seis electrones pi en este caso. ¿Ya? Si nos vamos aquí a los heteroátomos, aquí tenemos electrones pi no solamente por dobles enlaces, sino que son aquellos electrones no enlazantes que también se designan electrones pi, porque son los capaces de formar enlaces pi. ¿Ya? Entonces, ese par de electrones también se considera electrón pi. Y en este otro caso, también, porque son capaces de formar enlaces de ese tipo. Pero lo sumamos además, en este caso tenemos estos dos de aquí, estos dos de acá, los dos que están sobre el nitrógeno. Entonces, para el pirrol, tenemos seis electrones pi, dos correspondientes a la conformación de enlaces dobles y dos que están no enlazados, pero son capaces de generar un enlace pi. ¿Ya? Lo mismo para el furano, tenemos dos del oxígeno y los otros dos pares que corresponden a los enlaces. En cambio, en la piridina, los electrones pi que están considerados son los tres de los dobles enlaces, ¿ya? Porque son los que efectivamente pueden entrar en rotación con el anillo. En cambio, este otro tiene una orientación más alejada. Estos, en el fondo, están como hacia acá, en el plano, ¿ya? Entonces, se nos alejan un poco del anillo y lo que puede rotar es simplemente aquí. La rotación entra en esta parte y estos electrones de acá se me alejan. En cambio, acá, a ver, vamos a darle otro color. Aquí la rotación sí utiliza los electrones del nitrógeno porque están mucho más cerca para entrar en contacto y entrar en resonancia. Esa es la palabra. Entrar en resonancia porque entran en combinación y rotan dándole mayor estabilidad a la estructura. Yo no sé si te queda un poco más claro. Sí, profe, me quedó claro. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí? Ya. Bien. Espero, chicos, que hayan, como siempre, espero de todas las clases que se vayan sabiendo un poquito más de lo que sabían antes, ¿ya? Sabiendo, por ejemplo, algo que podríamos decir que es algo doméstico, pero es un fenómeno que muchas veces hemos visto, que vimos alguna vez, y que ahora le pudimos dar explicación, como este tornasol que muchas veces vemos, que se ve de manifiesto, sobre todo cuando hay sol. Ya vimos la clasificación de los hidrocarburos, cuáles calzan como aromáticos, y todos los que no calcen aquí son alifáticos. Tenemos de varios tipos, tenemos heterociclos también, vimos los prefijos de nomenclatura y realizamos varios ejercicios aplicando parte de las reglas para asignar nombres, ¿ya? Y les voy a dejar una guía de ejercicios también para que puedan ir practicando y cómo se dice soltando la mano con ejercicios para que les sea mucho más fácil. Después, la próxima semana, vamos a comenzar a revisar nomenclatura
con todos los grupos funcionales para que puedan identificar de buena forma los grupos funcionales y asignar nombres aplicando esta misma norma, pero que vamos a agregar solamente, pero esta es la base. Esta es la base para que podamos asignar un nombre adecuado a muchas estructuras o generar la estructura a partir de un nombre. Bien, si no hay ninguna otra duda, consulta, comentario, sugerencia, quedamos hasta acá. ¿Hay algo? Profe. Fernanda, dígame. Con mi grupo hicimos el trabajo que hay que hacer en PowerPoint, pero no sabemos si subirlo como el mismo PowerPoint o pasarlo a PDF y subirlo así. Mira, si pasarlo, o sea, lo pueden enviar de cualquiera, mira, si tiene alguna animación, por ejemplo, mejor mandarlo en PPT, porque el PowerPoint, o sea, el PDF no lo va a permitir ver, pero si ustedes creen que se puede desconfigurar y no ver lo que ustedes efectivamente pusieron en la imagen, lo mandan en PDF. No hay problema. De cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. ¿Ya? Gracias, profe. Eso, muy bien, chicos y chicas, ha sido un gusto tener una clase más con ustedes, con una alta convocatoria, así que los espero el próximo martes a las 14:30 para continuar con una muy buena clase de química post almuerzo. Que estén muy bien, chao, chao. Cuídese, chao, profe, igual que chao, profe, cuídese. Gracias, chao, chao. Recording